porque tiene esta memoria M2 de velocidad de escritura y le ayuda bastante a su velocidad. Algunas personas han instalado hasta Free Fire, Call of Duty, pero ya sabes que lo corren en bajo. Quisiera saber cómo funciona el mismo proceso para la Acer 720, algún driver para touchscreen, o queda obsoleto. Para tu caso, solo que me dejes la información de tu modelo. Voy a contestar este video, se ve un poquito largo, quizás un poco aburrido, pero vamos a contestar todas las preguntas que tienen las personas. Muy buen video, podría subir los drivers de video del driver del anterior video. Tienes segunda parte, necesito muchas gracias, por favor, cierto, eres crack. Gracias, gracias, un corazoncito y manito. Fíjate que de pronto voy a subir el video número 2. Porque no tengo demasiado tiempo por el trabajo, como sabes, paso trabajando y no me queda demasiado tiempo. Son 86 o 64, es de 32 o 64 bits. Ya chequé cómo funciona lo que sería en Windows 11, funciona súper bien, corre muy bien Windows 11 y los drivers de video funcionan. Drive de video, drive de sonido, drive de Bluetooth, todo eso funciona, está funcionando súper bien. Lo único que por el momento el Windows 11 no está tan estable, hay que esperar un momento más hasta que esté un poco más estable. Amigo, ¿de qué estado eres? Me interesa hacer el cambio a más memoria. Recordarte que las Acer 720 tienen memoria de 4 GB. Según la descripción de la página web dice que solo es de 2 GB. Pero en tiempo de carga funciona súper bien. No sé si va a ocupar para edición de video. Esa máquina no es para eso. Solo es para algo sencillo, trabajo ofimática. El dispositivo en el cual estoy instalando es una HP G4. Instalar los drivers, nada pasó. Creo que porque estás instalando una Acer. ¿Existe alguna forma que encontrar los drivers para mi dispositivo? Sí existe. Si tú quieres que haga un grupo de Facebook, le puedo crear un grupo de Facebook para que ayudarles a todas las personas. Existen más personas que hacen estos proyectos, lo que sería de instalar los drivers, generar drivers, y nos ayuda, los compartimos todos los archivos entre el grupo. Bueno, voy a escribirle aquí para que me contacte por WhatsApp para ver cómo hacemos. Vamos a escribir eso, mi número de teléfono, este número de WhatsApp, 428-7334. Vamos a darle manita. Amigo, tengo una Chromebook Lenovo, la quiero cambiar a Windows, pero no son los mismos pasos o son otros. Sí, para las no todos los modelos de las Lenovo son compatibles. Existen ciertos modelos, ciertos procesadores que son compatibles. Hay que verificar antes de hacer todo el proceso, porque si tú haces la modificación y después no te funciona lo que sería el touchpad, perdón, no te funciona el touchpad, no te funciona el driver sonido, no te va a servir para nada y no vas a poder volver lo que sería a Chromebook. Voy a escribir lo mismo y creo que este video va a ser un poco largo, ya estoy viendo que sí va a subir de tiempo. Oye, bro, en tu video anterior no pusiste el driver de sonido. Vamos a hacer por aquí. Vamos a copiar esto. Ir contestando. No he podido. ¿Se puede aumentar memoria en el nuevo Chromebook? Desconozco, como saben, no tengo todo el conocimiento sobre todas las máquinas. Yo trabajo en una empresa donde llevan computadoras refurbished, no sé cómo se puede pronunciar, o reparadas, no son reparadas, son máquinas que se compran en Estados Unidos de segunda mano y las venden en mi país. Lo que hago yo es cambiar el sistema operativo, si vienen Chromebook les coloco Windows, pero no todas son compatibles, un cierto porcentaje. Voy a enviar así nada más.
se puede a la Lenovo. ¿Cómo pueden verificar ustedes también de eso? Sería en esta página pueden encontrar los que serían los modelos compatibles. Se van donde dice dispositivos soportados y no pueden inglés, y por aquí van a encontrar los métodos más sencillos, son los del tornillo. Este es un switch, este es tornillo, todo esto son tornillos. Si tú quieres verificar esto, aquí se encuentra todo esto. Si tornillo, 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 todo esto es parte de tornillo. Si tu modelo se encuentra aquí, es compatible más fácil, solo se quita el tornillo. Si tu modelo aparece CR50, tu modelo es más complicado, se parece CR50. CR50. Este es CR50 y tornillo. Lo que cuando es CR50 más tornillo significa que le quitas el tornillo y desconectas lo que sería la batería. La batería de tu Chromebook. CR50, CR50, CR50. Existen más modelos que no son compatibles. Vaya, aquí solo es batería esta, una Dell CR50. Y lo que sería cuando no te parece UEFI. Bueno, UEFI significa que se puede instalar lo que sería Windows. Todas estas máquinas que parecen que este modelo que dice UEFI son compatibles, la segunda línea. Son compatibles lo que sería con Windows. Llevamos 9 minutos de video ya y se va a estar haciendo un poquito largo. Voy a escribirle por aquí el número y vamos a ir. Voy a ir dando like. Antes lo que nosotros hacemos en ciertas máquinas es lo siguiente: si tu máquina es de 16 gigas, tú haces las modificaciones. Voy a ver si puedo sacar por aquí. En la barra de Windows le das almacenamiento, no sé si voy a poder mover al almacenamiento, y tienes que cambiar las opciones de almacenamiento para qué lugar se va a ir. Se había tardado aquí porque estoy grabando con Bandicam. Le estaba explicando el proceso. Vamos a lo que sería almacenamiento y vamos a modificar el almacenamiento. No sé si ya había aparecido este. No, no es aquí. Vaya acá, modificas aquí donde se va a almacenar todo. Un ejemplo, colocas una memoria micro que se almacene todos tus archivos en lo que sería en la memoria. Una memoria externa, como una micro. También te vas a lo que sería un ejemplo, documentos. Voy a deslizar esto. Un ejemplo, lo que estás descargando, propiedades, ubicación, y aquí modificas lo que sería la ubicación. Un ejemplo, que la memoria esté conectada, seleccionas tu memoria y creas en una carpeta y le das mover. No estoy contestando todos los mensajes, pero estoy explicando cierta parte. Jordi FF, saludos hasta República Dominicana, saludos. Vamos a ir viendo por aquí más. Este sería. Vamos a ir viendo todos los videos. Gracias, somos 3000 personas ya en este canal. Esta es la máquina que necesito subir el driver. Vamos a leer los comentarios que Jonathan Canales. Tengo 6 preguntas, espero que las puedas responder, por favor. ¿Cuánto CV se ocupa Windows 11? Windows 11, cuando terminas de instalar el sistema operativo completo, sin ningún, no es el Leader o el de MiniOS, te queda aproximadamente como 2 GB, 2.3 GB al terminar la instalación. Si se sigue instalando, sigue actualizándose más.
Lo recomendable es instalar la versión mini OS y hacer una compresión del sistema para ahorrar espacio, y lo que sería instalar una versión de Office en una micro para que tenga más espacio. Esta es en este modelo, que solo es de 16 GB. Sí, el Windows se le puede instalar de forma nativa, no existe ningún tipo de problema. Todos los drivers que se encuentran cuando saca en el administrador de dispositivos, esta máquina no lo tengo totalmente instalada, pero no es una Chromebook, es otro modelo. Bueno, sí está instalado todos los drivers. Nativamente te instala todos los drivers sin ningún tipo de complicaciones. Sí, Linux también se puede instalar. Lo único que tienes es que instalar una versión de Linux un poco más nueva para que sea compatible con todos los controladores. En su problema sobre calentamiento no existe por el momento. Existe personas porque juegan hasta Free Fire o algún tipo de juego, o pasó con la máquina totalmente todo el día encendida, no se le ha dado ningún tipo de problema. Lo único que algunas máquinas tienen el problema que no se puede instalar lo que sería Windows, a pesar que tenga lo que sería sea el mismo modelo. ¿Se puede hacer streaming? Creo que sí podrías hacer, pero el chip gráfico que poseen las Chromebook no es muy bueno para hacer streaming. No sabría responderte este, sería hacer una prueba. Yo no streameo, la verdad no tengo tiempo para estar streameando. Las llamadas se corren súper bien, las cámaras son HD, son 720, nos llegan a lo que sería a 1080 o 4K, mucho menos. ¿Cuánto debe tener de capacidad en GB? Aproximadamente, ya mencionaste, después que listaras la versión mini y le haces la compresión, te van quedando como 4.5 GB disponibles. Si tú le instalas lo que sería otro tipo de programa, se va a quedar muchísimo menos. Para mí, instalar una versión Office un poquito más portable, más pequeña. Espero que te haya funcionado, Douglas Romero. Espero que este funcione. También he tenido problemas que lo que sería con Telegram. Le menciono de nuevo a todas las personas, porque el número, yo lo uso un número a lo que sería virtual y no he pagado. Bro, si tiene garantía tu máquina, no hagas ese proceso. No hagas eso. Si no tiene garantía tu máquina, no hagas ese proceso porque vas a perder tu garantía. Porque ya modificamos lo que sería el sistema. Todo suele variar según el modelo de procesador. Un ejemplo, una Acer 700, Acer R11, tenemos que buscar en todos los modelos si es compatible. Si de repente tú encuentras un modelo que sea compatible en todos estos modelos que se encuentran aquí, yo te puedo ayudar. Acer 311. Si es R11, no sé si es el mismo. Sería buscar una R11, y el problema de estar buscando a veces es un poco más fácil. Si un ejemplo, ya he encontrado el modelo que aparece que es tornillos, yo les puedo ayudar súper rápido con los drivers de video, los drivers que son faltantes. ¿Cómo lo colocas en desarrollador? Tienes que seguir lo que sería los videos para que entiendas, porque igual tienes que presionar varias teclas. ¿Cómo hago para que funcione el touchpad y el sonido? Pronto subiendo el video de nuevo. Ahora voy a subir el video y voy a subir este video. No encuentro el tornillo de escritura de una Asus, no aparece nada. Los Asus, existen muchos modelos que son CR50, no son compatibles lo que sería con Windows, no vas a poder instalar. No vas a encontrar ni tutorial en internet y va a ser un poquito más complicado. Tienes que buscar en los modelos que te encuentras en. Se llama MR Chromebook Tech, y puedes encontrar los modelos. Y eso es lo que pasa aquí. Por fin conseguí procedimiento de ahora instalar el firmware de la BIOS, no se puede seleccionar. A veces los modelos no son compatibles. Cuando no te aparece la opción 2, solo te aparece la opción otro modelo, sino que solo es compatible, es una CR50, puede ser compatible solo con Linux nada más.
Puede ser que sea compatible, no, no, desconozco. Es una Chromebook G7. Sí. ¿Cómo se llama Acer? ¿Cómo se hace una Acer Chromebook C733? No trae otro niño, la producción, saludos. Puede ser que por ahí esté. Saludos, Julio César, Isaac. Si miran, existen muchos comentarios y a veces no es muy recomendable para mí estar contestando todos los comentarios. Ya casi me acaba el tiempo aquí, porque solo son 10 minutos. Si existe manera, se voy a subir el video ya. Eso sería todo. Bro, si cambias el almacenamiento, puedes cambiar desde ahí el Windows. Tiene que ser lo de proceso. Sí, todo tiene que ser. No. Si tú cambias lo que sería el almacenamiento por 128, un ejemplo de esta Acer que se le colocó 128, no es necesario que hagas el procedimiento de lo que sería administrar espacio o así, porque solo está los drivers, no te preocupes de eso. Saludos a Rosita, se me ha perdido porque la tiene en Telegram. Y gracias a ella que me ha inculcado que diga, haz videos. Sí, no hago. A mí me podrías dar el drive. No sé, dice que no se encuentra el driver de video. No sé. Si alguien tiene problemas, lo que sería con los drivers de video, me puede decir. O los drivers se han caído o qué pasa. Yo a veces no, no. Yo siempre a todas las personas siempre les coloco lo que sería los links con publicidad. En la parte de abajo se encuentran los drivers, lo que sería sin publicidad. Por los que me quieran ayudar. No sé qué ha pasado. Voy a cambiar eso. Puede ser que tengamos problemas. Voy a modificar todos los links porque veo que sí están en un problema. Vamos a ver, aquí tengo 12.000 visitas y vamos a ir a la parte de abajo. 51. Dice, tengo un pequeño problema. Tengo una Chromebook que no hay casi información. Me gustaría instalar en Windows, pero tengo serios problemas. El tornillo no lo encuentro. Una Acer. Puede ser sea así, N4020, puede ser que sea compatible en C. Buenos días, hermano. Espero que te cuente bien. Opción 2, de algunos modelos no estaba compatible. Acer C710, sigue tu paso, video, copio, código, vencio, file. A veces da problemas con algún tipo de máquinas, puede ser que no esté en modo desarrollador. Lo que sería, mejor voy a crear lo que sería hacer el grupo para contestar todos los mensajes, porque si sí tengo mensajes y no he podido contestar todos los mensajes que tengo acerca también de las otras cuando comencé a hacer el primer video. El primer video lo hice solo fue para hacer copia de lo que había hecho y veo que a algunas personas les ha funcionado, que creo que les ha funcionado. Cuando no te reconoce con Rufus es porque no la has booteado muy bien. Axel Manrique, no la has booteado muy bien. Pero es decir, instalar una mini OS que nos recomienda si la Delphi ya no tiene ningún sistema operativo. Y lo que me sale el comando shell, ya que me hizo formatear lo que es dejarle vacío. No, no vas a poder instalar por Legacy. Vas a poder instalar lo que dice. Recomendar si la pues, ya no tiene ningún sistema operativo. Y lo que me sale del comando shell. Me comando shell. Creo que lo que te parece al inicio del sistema es que has borrado las particiones. O ya hiciste el problema de instalación. Pero no has hecho la memoria, la quieres hacer en modo legacy y tienes que verlo en modo UEFI.
Cuando dice este modo sí, es que no están colocando muy bien el modo de lo que sería modo de bot. Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que le funcione. Cualquier duda, le voy a dejar un grupo, lo que sería mejor si alguien puede crear un grupo de lo que sería de Facebook, y si no, podemos hacer un grupo, lo que sería esta, creo que mejor sería un poco más fácil hacer un grupo de este va a ser el link para ustedes, y si quieren entrar por ahí les voy a poder encontrar y darle soluciones a todos ustedes y contestar un poco más fácil, porque parezco un poco más en lo que serían las redes sociales como Facebook, no tanto, no demasiado YouTube. Eso, y ha sido todo, amigos. Espero que les funcione. Esto ha sido preguntas y respuestas. Gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. Somos 3.000 personas. No lo tenía en mi mente que iba a llegar a tantas personas. Sí, mis amigos me dicen, ya llevas 3.000. Y sí, gracias. También voy a recibir el primer pago de YouTube. No es mucho, pero sí. Gracias a todos. Espero que se cuiden. Bendiciones a todos.